están ustedes? Estamos arrancando este programa, primer programa del año, ya ahí llegando a febrero, último lunes del mes de enero. ¿Cómo se está yendo el año de vuelta? Pero bueno, vamos a hablar de política. Va a ser un año cargado de política, hasta octubre son las elecciones nacionales, pero vamos a arrancar por las elecciones que vamos a tener en la provincia de Misiones el 7 de mayo. Nosotros con mi amigo Tatú Martínez, lo habíamos dicho casi hace un año que iba a ser el 7 de mayo las elecciones. No somos ni Nostradamus ni nada, tenemos información. Y esa información es la que le vamos a trasladar todo el año a ustedes. Así que bueno, muchas gracias, espero que nos acompañen, que tengamos un excelente año absolutamente todos los misioneros y todos los argentinos. Vamos a hablar con un candidato a intendente de la Renovación, el señor Honfi. Vamos a hablar de distintos temas y cómo está trabajando en este tema electoral que se está arrancando ahora. Buenas noches, Honfi, ¿cómo andamos? Muy bien, gracias por la invitación, así que estamos en este proceso. Bueno, contame un poco, en primer lugar, ¿cuál es tu idea? ¿Por qué te metes en política? ¿Por qué estás en la Renovación? Yo hace un tiempo atrás había comentado que, bueno, soy producto de una facultad pública donde me estudié, donde me recibí, yo soy escribano y vengo a devolver algo a la sociedad. Soy de esa idea de pasar por la tierra y dejar tu huella al servicio de la comunidad. Yo desde muy pequeño serví a la comunidad con el Club de Leones. Y bueno, después por cosas de la vida me fui a estudiar, me formé, volví, tengo una familia y hoy decidí participar en política para hacer algo por la ciudad del Dorado, con el apoyo de la familia, obviamente, y con ese caminar de esos meses, porque hace un año y medio que estamos en proceso, hemos formado un grupo lindo, grande, y estamos caminando en todos los barrios del Dorado, escuchando distintas problemáticas. Que hay diferentes problemáticas en cada barrio y con diferentes situaciones sociales y realidades que te pegan fuerte y bueno, hay que... ¿Cuáles son esas problemáticas sociales que escuchas? Bueno, por ejemplo, hay barrios que vamos y donde hoy, pleno siglo XXI, tenemos letrinas. Hay que decir la verdad, esto es un tema ya de salud, donde la letrina está a 5 metros, está el pozo de agua, no hay agua potable. Falta de infraestructura, recorrido de colectivos, chicos con desnutrición, obviamente que no es una tarea del municipio, pero tiene una secretaría que es de la niñez, que articula con el juzgado de familia, pero uno no puede mirar para el costado y decir, mira, esto únicamente le corresponde a la provincia o a la nación, sino que vos tenés que brindar alguna ayuda, o articular, o gestionar, a ver cómo llegás a esa realidad y poder brindarle una solución o encaminarle una solución a esa familia o esa situación que nos toca palpar, que son vecinos del Dorado, que nos encontramos en la cooperativa, en la municipalidad, en el banco, en la misma fila, y uno no puede mirar hacia el costado y decir esto a mí no me atañe, no me importa, no me interesa. Es una realidad dura la que vivimos. Hoy justamente estamos en una situación económica muy delicada del país, donde nos pega a todos de lleno, donde la situación económica es muy fea. Y yo lo vengo repitiendo hace rato que el gran desafío que tiene la política del Dorado en todo el arco político es volver a ser la capital del trabajo, que hace 30 años no somos más capital del trabajo. La cooperativa agrícola no está, se fundió, los aserraderos, los secaderos. Entonces hoy decir que somos capital del trabajo nos quedamos con un hombre vacío que no nos representa como sociedad, donde los hijos, los vecinos se van a buscar trabajo a Buenos Aires. Mano de obra precarizada, trabajan 10, 12 horas, se toman 3 subtes, 2 colectivos, con una situación de inseguridad terrible. Y no, nosotros como dirigentes políticos tenemos que ver cómo hacemos para volver a hacer esa ciudad con esa impronta laboral que teníamos hace 30 años atrás. Ese es el gran desafío que tiene hoy la política. Yo vengo a plantear ser el recambio de la Renovación, ser la nueva cara de la política dentro de la Renovación, oxigenar el partido político. Nosotros formamos un grupo donde estamos participando de diferentes sectores sociales y profesionales, todos nuevos en política, que quieren hacer algo por la comunidad. Te hago algunas consultas. Cuando vos recorres, vas a los barrios, como estás hablando, y charlas con la gente, ¿cuáles son los pedidos más frecuentes que te hacen?
¿O qué es lo que te plantean? ¿Cuáles son los temas recurrentes que la gente te plantea? Trabajo, caminos, el estado de las calles hoy es intransitable, lo que son los barrios periféricos, y uno lo ve con el tema de los autos. Iluminación, no hay iluminación en los barrios ni en las plazas, o sea, hay un problema de inseguridad terrible que trae consigo mismo el tema de la iluminación. Y básicamente servicios. Hay muchos barrios del Dorado que tienen un grave problema de agua, de luz, de transporte, que hay que resolver. ¿En el tema de transporte qué harías? Yo en el tema del transporte quiero resolver el tema. Nosotros no encontramos tres paradas de colectivos iguales. Si vos te pones a mirar a lo largo y a lo ancho del Dorado, no encontramos tres paradas de colectivos iguales. Yo quiero plantear, modificar todas esas paradas de colectivos y unificar un mismo criterio. Hay paradas de colectivo donde no tienen asiento, donde llueve. Vos ves la parada donde está el Santander Río y donde está el Paseo Cooperativo. El día que llueve, la gente se moja. O sea, son paradas muy grandes donde la gente vuelve a su destino, la misma del Banco Nación, y hay que agrandar esas paradas. No alcanza. Yo veo a la gente se mete bajo los toldos de los comercios por el tema de la lluvia. Yo lo sé porque yo busco a mis chicos que lo hago ir en parada de colectivo para que vengan en colectivo hasta el centro y veo, el día de lluvia, todos los vecinos están mojados. Tenés que resolver eso. El tema del recorrido del transporte. Y otro, hay que hacer una estación de transferencia. El vecino que recorre un kilómetro no puede pagar el mismo pasaje del que recorre 10 o 12 kilómetros con el mismo transporte. En las grandes ciudades está fragmentado en base a la distancia donde recorremos con colectivo. Y eso tenemos que venir a modificar el transporte. Pero lo que es parada de colectivos, que atañe exclusivamente a la municipalidad, el recorrido, que es un área que hay que articular con... También el transporte, o sea, el transporte público urbano también es de problema a la municipalidad. Por supuesto, pero tenés que articularlo con la empresa, ¿no es cierto? Por el tema de los recorridos, el tema de las paradas... ¿cuál es el mejor lugar para entrar, para salir, para pegar la vuelta? Pero el tema de las paradas colectivas es exclusivamente la municipalidad, el refugio peatonal. Si vos recorres distintas zonas del Dorado, vas a ver que hay muchos lugares. Mira, el yuyo entra dentro de la parada, no tienen asiento, no tienen techo. Hoy la lluvia llueve del oeste al sur, o sea, se termina mojando. O sea, tenemos que unificar una parada de colectivo iguales a todos. No encontramos tres paradas de colectivo y mirá que presto atención y todos son diferentes. Claro. Entonces, esos son los problemas que vos ves, que los colectivos van abarrotados de gente. Tenemos que lograr alguna forma de hacer una estación de transferencia, buscar el lugar y la forma que el vecino que viene del 1 hasta el centro no pague el mismo pasaje colectivo del que hizo un kilómetro. El remis, cuando vos subís un remis te dice, mire, vos haces 10 cuadras, te cobra un mínimo. Ahora, vos haces 30 cuadros, te cobra otro precio. Bueno, el colectivo tiene que ser exactamente igual. Para que le podamos exigir a la empresa que está actual, vigente, un servicio acorde a lo que recibe. Al momento de hoy. Por supuesto. Y te pregunto esto, te consulto. ¿Cómo estás viendo, más allá de la cuestión puramente, digamos, lo que tiene que ver con la ciudad, cómo estás armando... ¿Con qué gente está armando tus listas? ¿Tenés ya armado el equipo de gente que te va a acompañar? Sí, tengo un equipo que los vamos a conocer el día que se va a cerrar, pero sí, está integrado por arquitectos, hay bioquímicos, ingenieros forestales, hay biólogos, hay un antropólogo, hay profesor de educación física, hay fonoaudiólogos, hay referentes barriales. O sea, es un sector multisectorial donde escuchamos a todos y unificamos las ideas, bueno... Y de ese grupo saldrán los candidatos, todos son nuevos. La idea es llevar una cara nueva, fresca, personas que no vivan de la política, lo que viene sucediendo hace 20 o 30 años, que sean las mismas caras participando en política. Si no, todos somos independientes, laburamos como cualquier vecino, invertimos, arriesgamos, perdemos, nos levantamos todos los días a correr atrás del dinero. Y bueno, eso es lo que queremos llevar, una... personas que estén en contacto con la realidad cotidiana de lo que sucede en El Dorado. Vos fíjate, vos te vas por dos cosas a la municipalidad. Porque te vas a presentar un problema o a pagar impuestos. No te vas de shopping.
Y cuando vos te vas, necesitas que te resuelvan inmediatamente o en la forma más rápida tu problema. Vos no podés venir 2, 3 veces porque no te encuentran, porque no está el secretario adecuado que te resuelva la cuestión. Necesitamos cambiar. Las personas que van a integrar un equipo tienen que estar al servicio de la comunidad, como está el policía, como está el bombero, como está el docente, que va más allá de cualquier tarea ordinaria o un empleado común, porque es un servidor público. Como yo le digo a los equipos, nadie nos obliga a participar en política, pero si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer en forma dinámica, activa y al servicio de la comunidad constante. Ajá. Esa es la idea de transmitir, ¿no es cierto? Me parece muy bien. Estamos arrancando, digamos, el primer programa y digamos, tenerte mucho tiempo en distintos horarios. Así que te agradezco mucho que vengas a este primer programa y te deseo éxitos. Muchas gracias. Y también en la política hay constancia, hay que estar con la gente y uno ese también deja el cuero, digamos, ¿no? Sí, es desgastante, más que uno tiene actividades privadas, tiene familia, así que, pero bueno, lo hacemos porque queremos a la comunidad. Yo soy hijo de inmigrante, papá vino hace 75 años de la guerra, mamá es de Santo Tomé y formaron una familia. Y bueno, la idea es devolver algo a la sociedad de la mejor manera, que nadie me apunte con el dedo y después caminar tranquilo por la ciudad del Dorado. Me alegro mucho. Bueno. Éxito en esta etapa electoral. Bueno, me alegro, gracias. Ya volvemos un ratito más, estamos con distintos invitados en el día de hoy. Gracias por estar esta noche con nosotros acá en Canal 9 Norte Misionero, en Somos Misiones y a través de la cadena Flow para todo el país. Muchas gracias, ya volvemos. Bueno, seguimos en esta noche realmente muy, muy agradable. Voy a tomar mate con yerba mate, buen día. Vamos a hablar con el director de deporte de la Ciudad del Dorado, donde uno ve que el deporte es una figura principal en la gestión municipal del intendente Fabio Martínez. Y realmente cómo están trabajando en el deporte y cómo están llevando adelante realmente es algo espectacular. Uno lo que observa es que ve deporte hasta abajo de las piedras. Ve deporte en los barrios, ve deporte en los polideportivos, ve cómo se está trabajando en las colonias de vacaciones. Y vamos a hablar con él y que nos haga un balance de todo esto. Buenas noches, ¿cómo estamos? Aníbal, primer ¿cómo programa andas? Del año, Bien, bueno, gracias por la invitación, un placer. Vamos a hacer un balance de todo lo que fue el año pasado y arrancar después con las colonias de vacaciones. Sí, bueno, el año pasado que fue, digamos, un año que tuvimos mucha actividad deportiva, Aníbal, porque veníamos post-pandemia, entonces como que hubo un furor en todo, en los clubes, en los barrios, en las distintas actividades deportivas, así que tuvimos un año muy agitado con muchas actividades en ambos polideportivos, también en los barrios y en los torneos que se fueron organizando. Se vivió intensamente lo que fue las Olimpiadas Estudiantiles, que participaron las 14 escuelas con la verdad que un compromiso muy, muy importante de todos. Y bueno, tuvimos el evento principal en lo que respecta a la parte del acto inaugural con un club esportivo Dorado colmado. Y bueno, que volvió a la antigua época, ¿no? Sí, sí, hubo tres esquemas esa noche y la verdad que fue una noche muy especial porque se vivió un clima muy, muy emotivo, porque hacían 2 años que no se hacían los esquemas. Bueno, los chicos pudieron vivir. Somos la capital provincial de las Olimpiadas Estudiantiles, así que somos el referente en la provincia con lo que respecta a este tipo de eventos. Y bueno, y después se cerró el 20 de septiembre con un gran evento también en el Polideportivo Municipal y Universitario del Kilómetro 3, en donde también se hicieron obras de infraestructura, se cambió el parqué, se hizo todo a nuevo. Así que bueno, hubo varias inversiones importantes durante el año. Y realmente uno lo que ve y observa que yo me voy a caminar normalmente acá al Polideportivo el 9, a la cancha ahí que está, y la gente va permanentemente en todo horario, realmente, y hay mucha integración de jugar al vóley, de jugar a distintos torneos. Realmente hay que felicitarle todo lo que están haciendo. Sí, el Polideportivo del Kilómetro 9, bueno, tiene una ubicación estratégica muy importante. Permanentemente tenemos actividades
La pista se usa todo el día. Sí, hay gente que va a caminar a la mañana. Yo me fui a las 6 de la mañana hoy. Sí, sí, hay gente que ya tiene su horario. Los chicos de atletismo también, que tenemos una escuela municipal de atletismo con muchos atletas. Uh-huh. Creo que hay más de 80 atletas en la escuela municipal. Muchos de ellos ya están compitiendo en distintos eventos zonales y nacionales, bueno, y han trascendido. Sin ir muy lejos, Ezequiel Villordo, que fue el ganador de la disciplina y también fue el deportista de oro de Evo Marchista. Entonces tenemos dentro del polideportivo muchas actividades, se han hecho torneos también a través del programa El Dorado Juega, torneos intervalares de vóley, de tanto masculino y femenino. Se jugó un torneo libre también de básquet, uh-huh, donde participaron localidades vecinas, también un torneo libre de vóley femenino. Bueno, se está interactuando en el polideportivo el 3. ¿Y pelota al cesto? También, sí, pelota al cesto. Tenemos un equipo municipal que ha tenido una participación a nivel provincial, también participando en distintos eventos. Una de las chicas también tuvo la posibilidad de viajar a un torneo nacional. Bueno, que el municipio la acompañó también con la estructura para que ella lo pueda hacer, ¿no? Sí, y lo que también observé, vos director municipal, pero también la integración de todos los clubes del Dorado, que están creciendo a paso agigantado, ¿no? Sí, los clubes han tenido un gran crecimiento, sobre todo han diversificado mucho las actividades, han ofrecido nuevas disciplinas deportivas a sus socios, entonces eso trae más gente y apunta al crecimiento. Claro, vamos a arrancar el kilómetro 2 que tenía el Club Guaraní allá. Club Guaraní, sí, sí. Que también con la ayuda del acompañamiento del gobierno, ¿no? A través de los depor bonos, uh-huh, también es un estímulo muy importante que se le da, una inyección económica importante que se le da a la institución para invertir en infraestructura. El Club Guaraní tiene también básquetbol ahora. Y tiene un playón, sí, sí, sí. Tiene un playón importante ahora que han recibido un apoyo también del gobierno, que bueno, que están. Estuvimos visitándolo la otra vez con el ministro Corti, así que el playón, sí, le falta obviamente los detalles, pero es un playón muy lindo. Y ellos formaron un equipo de básquet, ¿no? Sí, sí, están armando un equipo bueno de básquet. Sí, por lo menos la zona oeste necesitaba. Sí, sí, sí. Necesitaba, porque siempre estaba todo encajonado en el centro. Si bien nosotros como escuela municipal de básquet, empezamos de vuelta con las actividades sistemáticas, no podíamos usar los polideportivos porque estaba salud pública usándolos. Nos reinventamos y pusimos una escuela municipal en el Cedronar, en el kilómetro 3, y bueno, y la verdad que hasta el día de hoy está inserta en ese barrio y trabaja en el Cedronar participando también con la comunidad, ¿no? Que va. Y te hago una consulta. Acá el fútbol es pasión de multitudes. Están trabajando con el fútbol en todos lados, ¿no? O sea, sí. Digamos, la municipalidad con ustedes, también con los otros sectores, ¿no? Sí, sí, el fútbol, sabemos que el fútbol es el deporte que siempre nos identificamos en El Dorado. Cuna de grandes deportistas, con respecto a la número 5, a la pelota, ajá, a la redonda. El intendente juega en un equipo, ¿no? Sí, sí, el intendente juega en la Liga Senior. ¿Vos jugás en el mismo también o no? No, yo en una época fui arquero. ¿Ah, sí? ¿Viste el famoso que al arco andaba? Llevaba la pelota. No, pero sí, se está trabajando muy bien también con el futsal. Uh-huh. Se inició un torneo de futsal infantil en el Polideportivo Kilómetro 3 con distintas categorías. Y bueno, el infanto juvenil, uh-huh, que hicimos el cierre en diciembre en el Club Deportivo El Dorado, que también tuvo la participación de más de 60 equipos. Así que creo que es un deporte donde siempre vamos a estar poniendo todas las energías, porque sabemos que El Dorado respira fútbol. A través de la gestión de la municipalidad y del intendente municipal, ¿se logró el asfaltado del Club Social también y se logró el apoyo con muchas cosas del Club Social? Sí, hubo muchas obras que beneficiaron a los clubes, así como en el Club Social por ahí se hizo un gran trabajo con el tema del asfaltado. También en la Unión Cultural también hubo mejoras, se hizo una cancha de sexto bol. En el Club Guaraní también hubo mejoras, como dijiste, con respecto al playón, para distintas actividades deportivas. O sea, cada club creo que fue creciendo con el acompañamiento del gobierno y del municipio, y creo que eso
no tiene techo. Hace poco se entregaron de vuelta los Depor Bonos, donde participaron la mayoría de las entidades que tenemos en la ciudad. Así que estamos por tener un autódromo. El autódromo, sí, sí. Un anhelo, creo que de tantas generaciones, ¿no? Porque yo tengo un uso de razón. Yo siempre iba, me gustaba ir al Enrique Sever y de que yo tengo uso de razón escuchaba cuándo se va a faltar el autódromo. Bueno, ahora es una realidad. Eso va a transformar esa zona, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, ya la zona oeste está transformada, ¿no? Porque es una zona con mucho crecimiento a nivel comercial y, bueno, en infraestructura. El estadio único que está proyectado, que ya estamos avanzando enormemente con el sistema de riego, bueno, y bueno, el futuro implantado, que también va a estar sobre la calle 9 de Julio, ahí en el kilómetro 1, en diagonal a la tumba del fundador. Y yo creo que todas estas obras van a hacer que nuestra ciudad también se expanda, ¿no? Uh-huh. Porque por ahí estábamos todos muy centralizados en la zona centro y nos faltaba esa expansión. Y también el aeroclub tiene, desde que se asfaltó, la gente camina y tiene ahí van a jugar al fútbol, ¿no? Sí, históricamente hay una cancha de fútbol, pero tiene un sendero, bueno, la gente hace mucho trabajo cardio, ejercicio, uh-huh, de caminata, ciclismo, y creo que está muy bueno eso, porque lo vimos en época de pandemia, donde teníamos que salir a caminar por horario, donde nos ponían, y que la gente después lo siguió haciendo porque es como que creó hábitos saludables. Entonces creo que desde el Ejecutivo siempre estamos apuntando, como dice el señor Intendente, el deporte es salud, y siempre estamos tratando de ver esos focos donde hay que ir mejorando la parte de infraestructura para que nuestra población tenga una mejor calidad de vida. Bueno, y el viernes este que terminó, este fin de semana que pasó, terminado en la colonia de vacaciones adulto. Sí, se cerró el viernes pasado en el complejo Copacabana. Espectacular estuvo. La verdad que fue una experiencia hermosa con los adultos mayores que han participado en el polideportivo, en el Parque Shell, en Copacabana. Ahí estamos viendo imágenes del cierre de los polideportivos. Y bueno, con más de 250 personas, así que creo que fue todo un éxito y lo vamos a seguir realizando a futuro. Ya estamos viendo para hacer por ahí una colonia en invierno, ¿no? Para los adultos también, así que esto simplemente fue una punta de lanza como para ver qué repercusión íbamos a tener y estamos muy contentos. ¿Y el de los chicos cuándo termina? Y la colonia, bueno... ¿El 16? Sí, hoy empezamos ya la cuarta semana y termina el 16 de febrero. Uh-huh. ¿Y cómo están las colonias de los chicos? Y muy bien, con mucha cantidad de chicos, casi 200 chicos por semana, 12 barrios aproximadamente participan de lunes a jueves. Los lunes y miércoles hacen actividades recreativas y deportivas en el polideportivo del número 9. Y los martes y jueves vamos a Copacabana a hacer todo lo que sea la parte de agua. ¿Y el que le gusta el kayak? Y tenemos a los jóvenes, entre los 3 y 6 años, se está realizando, bueno, ahora lunes y jueves se está haciendo la parte de kayak en el Pirey Mini y en el Pirey Guazú. Así que estamos muy contentos porque es una edad donde los chicos realmente necesitan aprender no solo la parte del remo, la parte de natación también. Entonces acoplamos eso, se le da curso de RCP también para que ellos tengan nociones básicas. Y bueno, tratamos de interactuar la naturaleza, el deporte, todo en un marco natural que creo que El Dorado tiene y hay que revalorizar ese tipo de espacios. Felicitación al Intendente Municipal, a Fabio Martínez, por todo el trabajo y a tu subsecretaría y a tu dirección de todo el trabajo muy bueno que están haciendo. Y también por todo el apoyo que le dieron a todos los clubes. Dale, bueno, gracias Aníbal. La verdad que queremos que este 2023 sea obviamente igual o mejor de lo que pudimos hacer el año pasado. Así que bueno, con todas las pilas puestas en eso. Gracias, Ya volvemos con la señora Mirta Caballero, hincha del Club Atlético Boca Juniors, una gran trabajadora y una gran militante del medio ambiente y una de las mejores funcionarias que tiene el gobierno municipal de la ciudad de Dorado. Ya volvemos. Seguimos en esta noche realmente de lunes maravillosa. Estamos con una trabajadora de lo que tiene que ver con la sustentabilidad. Una mujer que ha trabajado y ha transformado con la gestión del Intendente Fabio Martínez todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y trabaja mañana, tarde, noche, sábado, domingo. No hay día que ella no milite por la biodiversidad. Buenas noches, Mirta, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Foco? ¿Cómo estás? Mira, un placer estar en tu programa
Y así como vos decías, nosotros full, 100% en el trabajo, esto que amo desde el corazón, lo hacemos, ¿no es cierto? Militando en principio con lo que tiene que ver con el ambiente, sobre todo en relación a poder preservarlo, a poder conservarlo, a poder generar, digamos, un espacio que sea habitable para las generaciones que vienen también, de garantizar eso, ¿no? Que si cuidamos el ambiente, hay futuro para todos. Y creo que desde la gestión del intendente, que no me canso de decirlo, ¿no?, que fue una iniciativa de él propia también, la creación de la Secretaría de Ambiente en principio, y darle por ahí todas las fichas a este espacio que es tan importante y que tanto se habla en los últimos tiempos, que tiene que ver con la preservación de nuestra casa común, sobre todo si queremos vivir en un ambiente que sea un poco más saludable y que no nos pase cosas como a veces nos pasan, que tienen que ver con estos eventos climáticos, por ejemplo, que nos afectan muy fuertemente y que tienen que ver con los cambios que se están dando también a nivel mundial y que de alguna manera la Cámara de Representantes de la provincia ha tomado cartas en el asunto en esto y ha declarado este año, en principio, como el año de la juventud, también para todo lo que sea en la parte de la producción, ¿no es cierto?, en el conocimiento. Y por otro lado también todo lo referido a la resiliencia frente al cambio climático, haciendo un abordaje en relación a la alimentación que debe ser, bueno, agroecológica. Hablamos de soberanía alimentaria también este año y esto está muy ligado con lo que tiene que ver con el ambiente. Y nosotros de ese punto, como un área transversal a todos los sectores de la municipalidad, como un área transversal, digo, a la vida, porque el ambiente nos atraviesa a todos, estamos llevando adelante este trabajo. Sé que hacen mucho, pero vamos enumerando uno por uno todo lo que están trabajando. Mira, bueno, nuestro trabajo es un trabajo que tiene, en principio, es bastante complejo, porque como te decía, atraviesa todas las áreas, ¿no es cierto? Y puntualmente nosotros trabajamos a través de programas que tienen que ver, en principio, con programas que, como por ejemplo, el programa de control de vectores. Los vectores son, podemos decir, insectos, animales que de alguna manera transmiten enfermedades, y nosotros sabemos que esos están en un ambiente que les es propicio o no para su reproducción, y lo que estamos tratando de hacer en este sentido es un trabajo fuerte con el equipo de control de vectores para eliminar aquellos posibles riesgos para la salud de los eldoradenses, ¿no? En esto hacemos un trabajo en conjunto con salud pública, porque el que diagnostica la enfermedad es salud pública, nosotros no lo hacemos. Pero sí nosotros hacemos toda la parte de control, el trabajo en terreno, que tiene que ver con la sensibilización, la visita domiciliaria, con el vecino, el encuentro uno a uno también para aprender o para enseñar a hacer cómo podemos hacer, cuál es el procedimiento para cuidarnos nuestra salud, nuestra calidad de vida, junto con el vecino, con estas visitas que hacemos en el control focal. En el descacharrizado, con todo lo que tenga que ver con el dengue. Nosotros, como algo positivo que debo decir de esta gestión, nosotros comenzamos en una etapa 2019, pasamos por una etapa de pandemia y también de epidemia a nivel de dengue, que nosotros hoy podemos decir en El Dorado que no tenemos ningún caso. Desde el año pasado, 2022 a 2023, que estamos ahora cursando, no hemos tenido ningún caso positivo de dengue, y eso nosotros, eso no es algo casual. Sí, eso sí, es algo, un trabajo. Hay un trabajo atrás de esto y hay una toma de conciencia de parte de la población, que obviamente nosotros somos conscientes también de que todo trabajo es mejorable. Toda acción es mejorable y en eso justamente nos estamos proyectando a futuro, ¿no es cierto?, de que esto sea mejorable para lograr, digamos, que esto en algún momento no aparezca, porque el mosquito sigue estando vivo en el caso del dengue, sigue estando entre nosotros, pero no está infectado. Debemos cuidarnos entre todos. Ese es uno de los programas que llevamos adelante, aparte de la eliminación de microbasurales, el programa que tiene que ver con el cuidado de nuestros cursos de agua. Nosotros pasamos, y eso no es ajeno a la provincia, que si bien es una provincia que está prácticamente en toda su frontera, tiene agua, internamente también está surcada por ríos y arroyos. Nosotros tenemos una gran problemática que no es ajena aquí a la ciudad del Dorado y que tiene que ver con la disminución de los caudales de nuestros cursos de agua. Y nosotros el agua que se potabiliza, el agua del consumo de las personas,
con el cual vivimos y que para algunas otras comunidades seguramente es muy difícil obtenerla, lo obtenemos de nuestros arroyos. Entonces, ¿qué debemos cuidar? Debemos cuidar los arroyos. ¿Y los arroyos cómo se cuidan? Y se planta. Algunos dicen, plantar un árbol como que es algo que no es importante. Plantar un árbol hoy debería ser un objetivo por lo menos de cada una de las personas que habitan este lugar, es decir, por lo menos plantar alguna vez un arbolito, o dos o tres o más si pueden, porque eso hace que mejore el ambiente, eso hace que el agua vaya a las napas subterráneas, eso hace que se mantengan el caudal de ríos en nuestros arroyos, y nosotros por eso plantamos. Ahora, por eso vamos, aparte de limpiar, ahora, plantamos y decimos, qué hermosa, ¿no?, nuestra provincia, ¿eh? Es una provincia realmente que enamora, porque tenés, sí, arroyo, tenés selva, tenés todo, cascada. Realmente, yo estoy enamorado de mi provincia de Misiones. Yo de mi provincia y ni El Dorado. Totalmente. No, yo también del Dorado, pero digo, 100%, sí. Qué lindo está el Salto Keeper, qué lindo, sí, que está también todo lo que tiene que ver cómo está quedando el lago Ziegler, cómo se está transformando nuestra ciudad para bien, digamos, ¿no? Claro. Realmente un muy buen trabajo del intendente municipal. Mira, yo debo, por eso, es muy interesante esto que decís, porque las cosas no se dan de forma fortuita o porque alguien lo deseó. Atrás de cada una de las mejoras que vos estás nombrando, como el del Keeper, que tiene que ver también con la conservación, pero también hay una puesta en valor, en obras, y hay recursos puestos ahí. O sea, para poder hacer una mejora y que en ese lugar te brinde por lo menos las comodidades básicas que necesita cualquier persona que va a un lugar a visitar, necesita esas condiciones y bueno, y esa es la apuesta en valor. Así como se está haciendo en el lago también, y bueno, atrás de esto hay una apuesta muy fuerte, sobre todo para que lo que nos brinda la naturaleza, lo que nos brinda el medio, que voy a decir que justamente la provincia que alberga más del 50% de la biodiversidad del país, o sea, es riquísima en esto, que nosotros lo podamos potenciar y sacarle algún provecho también, porque de algo hay que vivir. Entonces, cuando hablamos de un desarrollo sostenible, hablamos de esto también, desarrollo en relación al cuidado de los recursos naturales que tenemos y también un uso de esos recursos de alguna manera que reditúe económicamente. Cuando nosotros más visitas tenemos, obviamente acá los comerciantes, si viene alguien de afuera y puede invertir acá, puede gastar acá, esa platita queda aquí adentro, circula acá y obviamente eso redunda en beneficios de la comunidad. Así que todo lo que se hace en relación al ambiente, que creo que hoy es el mayor capital que tenemos nosotros, no como Ciudad del Dorado, sino como provincia, como vos bien decías, y es algo que tenemos que mostrar para afuera y es un capital muy importante. Hablas con tanta pasión que realmente convencés a cualquiera de todo, así que felicitaciones. Bueno. Pero aparte están haciendo un muy buen trabajo, así que te felicito. Continúa. Bueno, lo que quería decir que a nivel de la provincia, que también hace su apuesta en esto, con la creación de espacios como, por ejemplo, no solamente el Ministerio de Cambio Climático, sino también la Subsecretaría de Economía Circular, el IMIBIO, que es otra institución importante que hace un aporte importante a este crecimiento que tenemos como provincia en biodiversidad, me parece que uno solito no lo podría hacer, como municipio, por más que tenga voluntad. Entonces, el aporte que hace la provincia en este sentido, digamos, la decisión política de hacer un aporte en esto y decir esto es lo que vale la pena, creo que nos da una lección a todos y creo que en este sentido también todos y cada uno de los que estamos, no solamente en la vida política, del ciudadano común, tendríamos que alinearnos, porque lo que estamos haciendo es justamente cuidar nuestra casa común. Hablábamos en un encuentro, ¿no?, que no hay un planeta B, no hay otro lugar donde podemos decir esto ya no lo puedo usar, lo uso, hay una sola tierra. Y esta tierra es la que tenemos que cuidarla, esta tierra, la nuestra, que es la del Dorado aquí. Somos un puntito, pero somos la estrella del norte, digo yo, porque creo que tenemos el potencial, creo que tenemos la capacidad, tenemos la gente y tenemos la gestión. Y creo que en la gestión, en este último tiempo, desde el momento que el intendente se hace cargo del municipio con un objetivo claro, que es verla crecer el Dorado, mantenerla en la parte en lo que se debe conservar en la naturaleza, pero eso no implica que no haya crecimiento. ¿Crecimiento en qué? En los caminos, crecimiento en el asfalto, que tiene un impacto, sí, pero si lo tenemos de esa manera, como estaba totalmente desordenado, sin posibilidad de comunicarnos, eso no nos lleva a ninguna parte. Entonces, poder hacer las obras que se deben hacer en el lugar, cuidando el entorno, como por ejemplo en el Sigle, como por ejemplo en el Keeper. Se hizo una obra importante con una inversión importantísima ahí,
pero se sigue plantando, se sigue cuidando ahí, se ve que no se degrada el espacio. Entonces nosotros preservamos esto y decimos, esto es lo que tenemos los eldoradenses para afuera, ¿no? Para nosotros mismos. La semana pasada, creo que fue el jueves, hicieron un evento en el Salto Keeper de un plugin, ¿no? Mira, lo de plugin. Cambian de nombre. Mira, nosotros, el plugin, por ahí, bueno, es un término danés, no es nuestro, ¿viste? Pero es algo que se ocupa mucho para describir este tipo de actividad. Yo creo que hacemos más que plugin nosotros. Dentro, mira, se celebraba el Día Mundial de la Educación Ambiental. Y en esto quiero hacer un especial énfasis porque El Dorado es uno de los pocos municipios que con esta gestión tiene el programa de educación ambiental de la ciudad de El Dorado. Creado por ordenanza, fue aprobado por el Consejo Liberante a instancia del Ejecutivo, que envía el proyecto desde la Secretaría de Ambiente para que así sea. Si bien todos piensan que la parte educativa es algo que está netamente, digamos, en la esfera de las instituciones educativas, en este caso, nuestra Carta Orgánica y también el Código Ambiental de la Ciudad del Dorado, que dicho sea paso, tenemos un código ambiental muy importante y muy rico aquí, establece que tengamos que sea el municipio como, digamos, ente regulador y organizador de todas las políticas públicas, el que se encargue también de la educación ambiental. Que nosotros lo ponemos aquí sobre la mesa, trabajando con distintas instituciones, sin ningún tipo de banderías políticas, sin ningún tipo de banderías, se podría decir también, en cuanto a opiniones, a religiones, o con qué grupo político se identifica o no, porque consideramos que ambiente somos todos. Y como ambiente somos todos, todos juntos, acá es codo a codo. Vos sos de aquel partido, venite para acá y tenés, hacé tu aporte. Y si estás en la función pública, la obligación es mayor. No solamente demostrar la caripela, y perdón que lo diga así, en un evento, sino que las acciones deben ser concretas. Yo puedo participar en un evento, ponerle toda la buena onda, pero nosotros con acciones concretas que cambiamos las cosas. No solamente desde el discurso o no solamente desde la imagen, también en acciones concretas, que es lo que tratamos de hacer en equipo desde la Secretaría de Ambiente con el Intendente a la cabeza, obviamente, que ha apostado fuertemente en todo esto, sobre todo en la acción. En la acción y que se vea. Vos salís a la calle hoy y te das cuenta que hay un cambio. Sí, sí, sí. Y que falta profundizar el cambio, se falta profundizar, pero por eso también necesitamos un poquito más de tiempo. Así que yo me atrevo a decir acá, y me voy a alargar en esto, por eso también estoy en la función, que nos den una oportunidad de un changüí más de 4 añitos y nosotros... De 4 años más para que le acompañen al intendente Fabio obviamente, Martínez. Obviamente, sí, sí, sí. Porque si nosotros queremos profundizar en estas líneas y para que el cambio no quede nada más en estas acciones que están... Son muchos frentes, demasiados frentes, y estamos trabajando en todos ellos. Si nosotros realmente queremos profundizar en esto y decir, y hacer que El Dorado sea la estrella del norte, de hacer que El Dorado realmente sea una potencia fuerte como lo fue antes y que tiene todas las condiciones para hacerlo, y nosotros tenemos con qué, tenemos los recursos, tenemos la persona, tenemos la capacidad, tenemos una buena gestión, una excelente administración, honestidad y lealtad. Y creo, lealtad con la gente, con nuestra comunidad, y creo que eso es lo más importante. Y mucho cariño por nuestra tierra. Así que creo que ese es el combo perfecto para decir, mira, podemos fallar en algunas cosas, pero siempre podemos corregirnos e ir mejorando. Así que en eso estamos, Aníbal. Entonces, yo le invito a la gente que está del otro lado de la pantalla también. Este es un año muy particular, donde también estamos cerrando, se podría decir, ciclos de trabajo, y estamos abriendo otros que son mucho más amplios y abarcativos para mejorar eso que ya hicimos. Y siempre es una oportunidad cada día, ¿no?, de ir haciendo cosas mejores. Muchas gracias. No, gracias a vos. Nos vamos. El lunes que viene nos encontramos en este programa histórico ya del Canal 9 Norte Misionero. Y muchas gracias a la gente de Somos Misión y de Flow. Así que a toda la gente que nos ve en cualquier lugar del país, le mandamos un saludo en afecto más grande de acá, del Dorado, de la provincia de Misiones. Y bueno, gracias a todos. Que cada uno tenga una excelente noche y que mañana nos levantemos con Dios acompañándonos y con la Virgen de Itatí, siempre cuidándonos. Chau, chau, hasta mañana. Sean felices.